Muy buenas, chicos. Pues mira, aquí estoy liado con las... desempaquetando las baterías, ¿vale? Y bueno, pues esto es, digamos, un poco el rollo... el rollo que tiene esto. Las pilas de litio, estas son de los overboard, de hecho, o como se llamen. Y aquí ando... porque es un coñazo, ¿veis? Aquí tiene la BMS. Entonces le estoy quitando la cintita esta que tiene... que es como lo de los puntos, cuando te ponen los puntos estos pegados, esto agarra que no veas. Mirad, esta es la BMS, que está aquí. Y entonces pues lo que vamos a hacer es cortar los cables. Vamos a cortarlo, porque tenemos que ir desempaquetar la pila. Vamos a ver, este por aquí, este por aquí. Aquí lleva otro plástico, otro cable, otro cable. Ahora tiene que levantarse esto. Lleva esto más cables que, vamos. Ah, mira, aquí hay más cables. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Vale, ya tenemos la BMS casi fuera. Mira, aquí salen tres pilas. ¡Yeah! Uy, cómo pega la cinta doble cara esta. Pues vamos a ver. Ya tenemos casi todo desencintado. Casi todos los cables quitados. Me faltan estos cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Bueno, pues por aquí tenemos la BMS. Ya está fuera. Y ahora seguimos. Más. Aquí viene otra tapita arriba. Otra cinta doble cara de estas. Uy. Y viene luego empaquetado todo alrededor con cinta esta que vienen. No sé si lo veis, a ver usted la cámara, por aquí, ¿ves? Que eso, pues agarra, no más como agarra la chisma esta. La vamos a quitar con el alicate por aquí, cortando, porque tiene, es como una pieza de cinta aislante, pero que tiene como unas cuerdas. ¡Uepa! Ya está. Entonces ahora quitamos esto, a ver si me deja. Ahí. Quitamos esto. Vamos, que sales. Salió. Y ahora, como veis, pues se quedan todas conectadas. Mira qué bonito, me voy a hacer un collar. No, bueno, pues ahora, ahí, con el alicate, pues cortamos aquí. Y vamos desempaquetando la de dos en dos. O de 4 en 4, como os apetezca. Como eso sea más fácil. Una vez que tenemos ya... Coño, ¿no ha cortado o qué? Vale, este está. Ahora el otro. Bueno, pues una vez que estamos ya con los paquetes de esto de 2 en 2, yo primero empiezo por el polo negativo. Que es sencillo, bueno, levanto la chapita y básicamente pues es coger así de lo más bajo que puedas y apalancar. Estoy echando los níquel aquí porque esto, como se caiga al suelo y los pises descalzo, corta las chapitas estas. Así que aquí vamos a quitarle los negativos. Ya está quitado. Si queda algún piquillo por ahí, pues también se le quita. Y ahora el polo positivo. Ay. Nada, pues lo mismo, se coge, se gira, ¿veis? A ver, ya está quitado. Ahora vienen unidos por el cartoncito este, hago así y ya están las pilas limpias, ¿veis? Listas para comprobarse. Así que nada, pues así básicamente. Bueno, pues estás escuchando la tele o lo que sea y estás entretenido ahí haciéndolo. Sale muy barato porque salen muy bien de precio estas pilas. Te puedes hacer un pedazo de batería flipante. Pues el problema que tiene la pega, digamos, pues eso, que tienes que andar limpiando las pilas para luego hacerte tú tu batería. Y esto para mí es, en mi opinión, un rollo, ¿vale? Pero el tema del precio, pues oye, se nota, tío, porque
te compras una batería ya hecha y es un pastón lo que vale, ¿sabes? Y aquí, pues oye, nos haremos ahí una... Ya veremos de cuánta las hago. No sé si hacer una de 10 kilovatios, de 30... No sé, bueno, ya veremos a ver de cuánto... Hasta que me canse de esto. Pero bueno, te pones todos los días un... A ver... Te pones todos los días un ratillo, ¿sabes? Y no te, no es lo mismo que pegarte el palizón y decir, no, es que va a estar todo el día desempaquetando pilas. Y te pones cada día un ratillo, aunque sea un par de horas o no sé, lo que os apetezca a cada uno, eso ya lo veréis vosotros. Y es entretenido. A ver, este se me ha liado un poco. Hay que tener cuidado cuando las, cuando le cortas, porque claro, mirad, este, a ver, le voy a enseñar con qué. No tengo nada, a ver, con un cacho de cable, para que lo veáis. ¡Sus! ¡Que va! Mirad, esto, a ver, la cámara está aquí. Esto es polo positivo, pero el borde, este borde es negativo. Entonces, si arañáis por aquí, si tú cuando estás cogiendo con el alicate la chapita, ¿ves? Yo aquí hago palanca y la hago sobre el polo positivo, la palanca. Si tú apalancas por aquí, por la parte de atrás, apoyando en el este, y fastidias el plástico, cuando toca el polo negativo, como estás tocando el positivo, hace ¡zas! Y pega un chispazo que no veas. No pasa nada, pero el susto que te da es guapo, ¿sabes? Entonces hay que hacerlo con cuidadito y ya está. Ahora quitamos aquí el pico este. Vamos a ver. Y separo esto aquí. Y ya tenemos otras dos pilitas, ¿ves? Aquí preparado. ¡Ah, que se me ha pegado! ¡Ay, los pelos! ¡La madre que lo parió! ¡Oh! Dios, cómo pega. Oye, pues mira, para depilarse también vale esto, ¿eh? Si queréis depilaros y solo brazos, vale también. Pues nada, chicos, voy a seguir. Os voy a enseñar para que veáis. A ver. ¡Yupa! Os voy a enseñar para que veáis lo que tengo ya, mira. Ya tengo un montón aquí. No sé, me parece que lo veis. No estoy viendo la cámara, ¿sabes? Tengo un montón de pilas ya hechas. Aquí tengo otro montón sin hacer. Aquí quedan, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11 paquetes. Y el que tengo en la mesa, 12. 12 paquetes. Y luego tengo aquí... A ver. Mira, mira cómo tengo los pepinos, nen. Mira. Mira la florecita. Mira, esto ya es pepino, ¿ves? Esto está saliendo ahí el tubillo, como digo yo. Eso va a ser pepino. Hoy lo voy a sacar fuera, que le den los bichitos ahí, que las polinicen bien. Mis tomates que los tuve que cortar ahí, va. Bueno, ah, mira lo que os iba a enseñar. Aquí tengo otra caja, ¿veis? Con otro montón de baterías de esas. Esas están con el forro de plástico todavía puesta. Que ese hay que quitarle, la carcasa esa de plástico. Pero bueno, os animo a que lo hagáis. Salen muy baratitas, ya sabéis. Muy, muy baratitas. El mejor precio que hay en todos los lados. Que yo he visto, por lo menos. Así que nada, quien quiera ponerse en contacto con este chaval para hacerse su propia batería de litio, ya sabéis, me escribís un mail, hola@juanpibus.com y nada, me mandáis el teléfono y yo se lo doy a este chico, os ponéis en contacto con él y ya está, ¿vale? Hala, un abrazo a todos, yo voy a seguir aquí. ¡Chao!